Así amanece y es momento de irnos a San Luis. Ha llegado el momento de ir ahora a un estadio nuevo, no lo conocemos, pero se los voy a mostrar. Vámonos, porque sale el camión a San Luis. Ya llegamos, ya estamos aquí en San Luis Potosí. Ahora toca ir al hotel. Vamos al hotel. Acá atrás de mí pues está la terminal, como pueden ver. Bonita, chiquito, una ciudad muy industrial, muy chiquita. Pero bueno, hoy toca San Luis. Vamos a verlo, vamos a verlo. Acompáñenme a ver la habitación. Vamos a ver qué tal está. Aquí está la habitación, así nos recibe el Hotel One, ahí lo vemos. Bueno, pues aquí estamos, está muy, muy chiquito, súper chiquito, como lo pueden ver. Así que a lo que venimos, a dormir y bye, ¿no? Aquí está la cama, damos pues prácticamente unos 12 pasos. La vista que tenemos, aquí está. Digo, el estadio está del otro lado, por eso no se ve. Esto es todo lo que hay. Una mesita con su silla. Y este es el cuarto. Así que muy chiquito. Vamos a ver qué tal está el baño. Vamos a ver el baño. El baño. Vamos a ver. Ahí está. ¡Ay! Pensé que le iba a pegar. Pensé que le iba a pegar. Bueno, pues aquí está el baño. Como pueden ver, muy chiquito. Todo súper chiquito. Muy chiquito, diría yo. Vean la distancia entre la regadera y la puerta. Pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos un poquito más para atrás. Ahí está. Ahí se alcanza a ver. Ahí está el champucito. Claro que sí. El jaboncete. Y pues acá tenemos también lo necesario, ¿no? Bueno, pues esta es la habitación del Hotel One, donde nos vamos a quedar aquí en San Luis. Y bueno, vamos a descansar un poco. Fueron 6 horas desde Morelia hasta acá. Ya me duele la espalda, hay que comer. Así que vamos a buscar algo de comer y después descansamos un poco porque a las 7 juega el AVE. Ya estamos llegando a las calles cercanas al estadio. Como pueden ver, es una colonia. O sea, ahí está el kinder. Así que pues, aquí para que conozcan un poquito de San Luis. Esto es muy parecido al de Veracruz, así tal cual está. Pero bueno, pues este es allá donde está la Cruz Roja, ahí está el estadio. Vamos a ver. Hemos llegado. Está muy cerca de la terminal. Muy cerca. Hay hoteles que también donde estamos en el One. Está muy cerquita. Pero vean, ahí está el estadio. Chiquito, chiquito. Bonito, dirían. Ahora vamos a ver un poquito lo que se vende acá afuera. Vamos a ver qué tal. El color del estadio, claro que sí. Aquí está, ya hemos llegado. Ahora sí, ya estamos aquí enfrente. Estamos en la entrada. Estas son las taquillas. Obviamente está totalmente agotada, claro que sí. Y esta es la explanada. Así se ve la situación en estos momentos. Casi dos horas antes. Así se ve todo. Allá está. Vamos a entrar ahí. Vamos a que nos revisen y entramos por fin a conocer este estadio que nos falta en el canal, el de San Luis. Que no, que siempre no, que es por acá, que es por otra puerta. Pero pues sí, ven que conocen el estacionamiento. Miren, un estacionamiento chiquito, un estadio chiquito. Y bueno, pues este es para el partido que es. Pues se ve bastante tranquila la situación. 2 horas antes,
Así que pues este es el estadio y aquí el estacionamiento. Otra panorámica más del estadio. Ven aquí. ¡Ah, Güemes! Ahí está Güemes, claro que sí. Un viejo conocido, ¿eh? Y bueno, pues esta es otra parte ya. La parte frontal, yo creo que del estadio. Ahí está. Palcos y demás. Bonito, muy bonito. Y bueno, pues aquí está otra parte del estacionamiento. Todo muy tranquilo, muy tranquilo. Nos da tiempo perfecto para que lo conozcan. Ahí está. Vivo. Boleto cortado y ahora sí, vámonos, vámonos. Vamos a ver qué nos espera en este estadio. Vamos a darle revisión, revisión. Así, dos revisiones. Pero bueno, vámonos. Ahora sí, vamos a conocer este estadio. ¿Qué nos espera en San Luis? Vamos a darle una tercera revisión. Pero bueno, ya estamos. Esto es lo que, como una explanada que tiene aquí el estadio. Ahí lo ven. Bueno, pues ahí está la cancha. Muy interesante, ¿eh? Se ve muy bonito desde esta perspectiva que tenemos. Creo que nos toca allá. Vamos a ver. Vamos a ver, pero así nos recibe el estadio del San Luis. Ya estamos adentro, ya estamos aquí. Vean aquí la cancha, atrásito de mí, literal, la puedo tocar. Aquí estamos, vamos a conocer los asientos para que ustedes vean cómo es y si están cómodos o no. Estos son los asientos, aquí se ve, aquí no se puede sentar nadie, claro que sí. Y así los ven, parece como de barra, parece como un poco incómodo. Aquí estamos y así se ve, justo así donde va, como lo vamos a ver. El tiro de esquina, se toca. Huele a fútbol aquí, huele a fútbol. 90 pesos cuesta la cerveza. El precio es muy normal. Y ahora toca conocer los baños y todo lo que sigue. Y qué es lo que más venden aquí. Pero la toma, muy muy buena. 330 pesos costó aquí. Normalmente las entradas estaban en 50, para que se den una idea. Pero bueno, así es esto. Cuando juega el AME, hay que sacar el agueste. Atlético San Luis contra la América. Ahí están lo que se vende, los chicharrones. Ahí está, para que ustedes vean que se vende, las bolsitas, chicharrones y todo lo que se vende aquí en el estadio. Estamos a la espera del partido. Por fin estamos aquí ya. La panorámica excelente que se tiene el día de hoy. Vean nada más qué bonito se ve. Pero lo más bonito es que ahí, justo ahí, está Solari. ¿Ya lo vieron? Ahí está Solari. El director técnico más guapo de la Liga MX. Y por supuesto también Viñas. Viñas ya calentando, así que pues se viene el AME. Se viene el AME. La gente se entrega a Viñas. La gente se le entrega a Viñas, claro que sí. Ya se va, viene a hacer algunos movimientos. Y bueno, pues ya saludando ahí a la banda. Federico Viñas listo. Y como siempre, Solari al corte. Muy bien, muy bien. La gente sigue entrando, así la ciudad, la colonia en donde está el estadio. Y bueno, pues esto es el estadio de San Luis. Comenzar en el cancho de San Luis. ¡Vamos a ver! ¡Vamos!
fuera de lugar, no pasó nada, no pasó nada. Terminó la primera mitad, 0-0, nada para el América. Se tuvo que haber ido expulsado Benedetti, falló una clarísima, no era fuera de lugar, pero bueno, aquí seguimos en el estadio, 0-0. Ya regresa. Qué espantoso partido. La verdad es que esto es lo peor que yo he visto en mucho tiempo de la Liga MX y de la América también. Horrible. A Mauro, pues nada más, nada de nada. Aparte, lesionado. Ahí estamos. Sacando el VAR. Parece mano, pero no creo que sea. No puedes marcar eso como mano. No estaba viendo la pelota, ni siquiera estaba haciendo nada. Está. ¿Qué está pasando? La gente se desespera, me parece que no puede ser penal, ¿eh? No puede ser penal. Vamos a ver. Ya está metiendo Solari, llega el pase. Nada. Martínez, aunque usted no lo crea, y no porque meta un gol Roger Martínez me va a llenar él, pero bueno, ayuda al equipo, que es lo importante. Así que se acaba el partido, ganó la América 1-0. Oh sí, estamos prácticamente calificados. Así terminó esta odisea por San Luis. Ya estamos aquí en el hotel, como lo pueden ver. Y espero que les haya gustado. Digo, si van a venir a San Luis, hay muchísimos hoteles cerca de la terminal. Al ladito hay un motel también, muchísimo más económico. Esta habitación costó 678 pesos en expedia.com.mx. Ahí yo la compré. Pueden comprar donde ustedes quieran. Y ya vieron, está la terminal y caminando prácticamente unas
6, 7 cuadras, llegamos al estadio. Lo que sí es que las calles están un poquito medio peligrosonas, yo lo noté así. Así que hay que caminar con gente. Y de preferencia, váyanse a un hotel que está al lado de la terminal de autobuses. Porque yo estoy enfrente, pero hay que pasarlo por un puente y también el puente no se ve nada agradable. Así que son tips por si ustedes quieren. Esta habitación incluye desayuno, eso fue también lo que me gustó. Y bueno, pues la cama nada cómoda, eso sí lo tengo que decir. No me gustan las camas totalmente aguadas, me hundo. Pero bueno, el gusto se rompe en géneros. Espero que les haya gustado y que por fin ya pudimos ver ahora sí un estadio más en este canal que nos faltaba. Ya nomás nos faltan dos y espero que el próximo año ya los podamos tener aquí. Yo soy Memo el Águila, les mando un fuerte abrazo de gol. Denle like al video si les llegó a gustar. Compártalo para que más americanistas se enteren del canal. ¡Y arriba la!